Gracias. Oui. Profito con un poco más de tiempo hoy. Solo para um, sacar también algunas conclusiones de, de muchas de las intervenciones. Um, primero, por cierto, permítanme que corrija una afirmación que se ha hecho y que necesita una corrección segura desde el máximo respeto. La compañera del Partido Popular del Senado del Congreso español ha dicho la frase que ellos quieren un futuro de prosperidad no quieren deuda condonada, deuda sin condonar. No, no es cierto. Hay países del sur que quieren que se les condone la deuda, porque ellos tienen muy claro que sin esta condonación de la deuda no hay prosperidad ni futuro próspero posible. Por tanto, tampoco digamos lo que no es, no targiversemos la realidad, no es verdad que ellos no quieran la condonación. Aclarado esto, yo creo que de hoy sacamos una conclusión muy importante, y es que necesitamos avanzar en lo que sería la reglamentación multilateral del de sistema de deuda. Porque muchas de las propuestas concretas que se han hecho, que evidentemente apoyamos, solo serán posibles en la medida en que se haga este avance en la reglamentación que tiene que tener sus distintos capítulos. Muy de acuerdo, y lo ha dicho la señora Fresnillo, con la propuesta de Gerenz de la moratoria automática. Pero la moratoria automática necesita un marco de reglamentación global, por ejemplo. Muy de acuerdo con la taxonomía, para no camuflar como deuda sostenible lo que no es deuda sostenible. Por ejemplo, ahora está el caso de los bonos sostenibles de Chile. Yo creo que este sí que es un muy buen ejemplo. Pero necesitamos reglamentación global, una vez más, para sistematizar esta taxonomía.